Y hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends. El día de hoy, gente, les traigo información con los nuevos personajes que estarán llegando aquí al juego. Antes de comenzar, como siempre, si te gustan este tipo de videos, apoyas bastante dando like y suscribiéndote al canal. Y bien, gente, voy a pasar un momento a Twitter, que es donde tenemos la info. En este caso ya tenemos la scan de la revista V-Jump. Por acá, bueno, la tenemos gracias a Bebop, que la compartió, y también a Dragon Ball Legends Japón. Y bueno, por aquí tenemos la imagen, ¿no? En este caso va a ser Freezer el que tenemos por aquí anunciado. Se mira bastante genial, su ilustración aquí de la carta. Al igual que en la película, tiene por aquí las esferas. Y bueno, va a tener Special Move, que creo que es esta, sí, el Dead Beam. Y esta era, creo, la Nova Storm o algo así leí. Pero bueno, vamos a tener Special Move, vamos a tener también carta Ultimate, y se mira bastante interesante el personaje. Por acá mi compa Ryu compartió los detalles de Freezer, no sé si él hizo esta imagen, pero bueno, por acá él la compartió, así que le agradezco. Y bueno, por aquí nos dice, ¿no? Detalles de Frieza, Dragon Ball Super Broly, está enfocado en Blast y tiene la capacidad de robar las Dragon Balls del enemigo. Su damage aumenta dependiendo del número de Dragon Balls que tengas. El Special Move es el Dead Beam, este también tiene Ultimate Attack y es el Nova Storm. Cuando golpea al enemigo con Strike o Blast aumenta el damage infligido, entonces... Uf, se mira que Freezer va a estar bastante potente, ¿eh? Bueno, por lo menos aquí con la descripción del personaje, de sus características, se ve que va a ser un buen personaje. Espero que sí, que destaquen un poquito más los personajes que vayan llegando, ¿no? En banners. Las tropas del orgullo estuvieron bastante decentes. Topo Jiren Dispo, Goku Ultra Instinto también. Así que espero que intenten balancear, ¿no? Entre los personajes nuevos de banner y los Zenkai. Y bueno, de momento es todo lo que tenemos, gente, con respecto acá a la revista V-Jump. Recordemos que el mes pasado teníamos anunciado a Topo y Dispo en la V-Jump. Y bueno, no teníamos pistas o no estaban anunciados en la revista Jiren y el Goku Ultra Instinto. Así que seguramente vamos a tener personajes nuevos además de este Freezer. Por acá nos anuncian, bueno, el Zenkai de Gogeta Rojo. Por aquí abajo tenemos el Rising Battle de Vegeta, que lo tenemos actualmente activo. Y bueno, comentar que por acá la gente de Legends publicó que tendremos un nuevo video and staff, en este caso el número 10. Este video no staff sería el día 22, o sea, es el día martes. Por acá está pendiente de revisar bien la hora. Igual yo un día antes, el lunes o algo así, revisamos un poquito las horas y por ahí lo comento, ¿ok? Por acá nos dicen que no nos perdamos este episodio con... Bueno, con los invitados especiales. En este caso Alejandro, que es la voz de Shallot, él. Y bueno, con Rhymestyle, que todo el mundo lo conoce. Y aquí mismo nos dicen, ¿no? Que no nos perdamos esto, ya que van a anunciar nuevas unidades para finalizar el 2020. Así que como les comento, ya tenemos confirmado Freezer de Dragon Ball Super Broly. Pero seguramente, gente, tendremos que tener por lo menos otros dos personajes. Entre los rumores, obviamente, sigue Gogeta Blue, que es el que más quiere la comunidad. Lo llevo diciendo en los videos pasados, así que muy posible que lo tengamos antes de finalizar este año. Y bueno, comienza el hype, ¿no? Vamos a ver qué otra cosa anuncian ahí en el video en staff, además de los personajes. Posiblemente comenten algo de las batallas de clanes, que por acá publicaron esto de la preview del evento esta de las guilds. En este caso va a durar 2 semanas, aparentemente, el evento este. Y bueno, seguimos con la campaña de Legends Festival. Tenemos que tener equipado el title Festival Enthusiast para que nos den 100 cristales, gente. Esto es antes del día 20, ok. Ahorita que regrese el juego les muestro cómo ponerse ese title. No recuerdo muy bien en qué misiones se los daban, porque ya lo obtuve como hace una semana o algo así. Pero ahí ustedes en las misiones revisen y les deben dar el title del Festival Enthusiast. Ok, y de momento es todo lo que tenemos por acá, my friends. Me gustaría saber qué opinan acerca de, bueno, Freezer. ¿Qué personajes ustedes creen que llegue? También cuántos cristales tienen para, pues, el nuevo banner y demás. Yo de momento tengo poquitos, tengo 1000. Tenía más, pero bueno, tiré al banner que nos daban 600 de Zeta Power para los personajes LF, entonces... Me quedé un poco corto. En ese video explico ciertas cosas de que no me preocupaba tanto quedarme con pocos cristales, ya que tengo aún varios eventos. Entonces, bueno, seguramente ese video lo esté publicando, si me da tiempo, hoy mismo, en la tarde o en la noche, o si no, ya hasta mañana. Pero bueno, por allá comento más cosas, ¿ok? Les iba a mostrar lo del title. Tienen que ir aquí a status. Después tienen que ir aquí, pues, al apartado del title. Le dan aquí en cambiar y buscan el de Festival Enthusiast.
Ok, aquí nos dice que bueno, el title es este por las 40 millones, los 40 millones de usuarios. No nos da ningún efecto, solo es pues cosmético, pero al tenerlo equipado antes del día 20 nos estarían dando 100 cristales. ¿El día 20 cuándo es? El domingo, ok, tenemos hasta el domingo para conseguirlo y equiparlo. Y como les comento, el title no recuerdo muy bien en qué misión se los dan. Que gente tienen que venir a las misiones y ustedes revisar, pues en dónde. Seguramente en un apartado aquí que diga Legends Festival. Que yo recuerde no era ningún evento así de aventuras. Ustedes deben tener acá algunas misiones. Yo como les comento, he estado completando todo. Tenemos misiones de todo tipo, así que ya no sé en dónde se conseguía. No lo recuerdo. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar ahí en comentarios y pues le dejo ahí destacado el comentario. Pero sí, debe ser en algunas misiones de 40 millones o algo así. Ok, y ustedes revisan y seguramente aparezca así, ¿no? Como aquí, como en el de Gotenks, ok. Este sería el title, acá me dan otro, pero bueno, este es de otra cosa, ¿no? Es de Gotenks. Acá tendría que decir Legends Festival, ok. ¿Sí se llamaba así o cómo se llamaba? Vamos rápido. Ah, Festival Enthusiast. Ok, y bueno, antes de irme, my friends, vamos a hacer por acá las summon diarias. Ok, vamos a la pestaña de recomendados y voy a comenzar con el Legends Festival Summon. Ok, de momento Namek normal. Uf, ninguna nave, yo creo que la voy a skipear, gente. Vamos a ver qué onda acá. Sí, tenemos héroe. Bien, tenemos a Frost. Vamos a continuar con Super Master Pack, GT Pickup. Ok, solo una nave, Namek normal. De momento bastante malas, las animaciones. Acá empate la batalla, pero pues otro héroe. Baikuhan. Ok, vamos con Super Master Pack, Z Pickup. Namek normalito otra vez. Vamos a ver qué onda aquí en la batalla. Ah, ya la perdí, gente. Vamos a Yamcha. Bien, continuemos con Super Master Pack. Una nave, vamos a ver aquí qué onda. Uf, creo que ese día van a ser puros héroes, Voy a esquivar, tengo otro héroe de Odoria. Y bueno, vamos con Master Pack Z. Ok, cambié un poquito el escenario ahora. Solo una nave, vamos a ver qué onda. No, ya perdí la batalla. Bueno, tengo Extreme. Vegeta Super Saiyan. Lo llevo a 6 estrellas rojas. Y bueno, vamos a la sección de los Zenkai. Acá lo que más me gustó de la actualización fue pues el update a los banners, ¿no? En este caso el de Bardock y el de Vegeta, que tenemos las daily con descuentos. Esto está bastante bien. Te puedes ir haciendo un nivel a puras daily. Aquí vamos a ver cuánto Z Power nos dan. 100, uf, bastante genial, Bastante bien aquí con Vegeta. Vamos a ver qué onda con Bardock. Me interesa un poquito más Bardock. Ya lo tengo en Zenkai 6. Me lo hice desde la primera vez que llegó. Así que yo creo que a pura daily le hago el último nivel del Zenkai. Esta sí. No tiene muy buena pinta, Es que pierda un poco igual. Ok, 100, bastante bien. Falta menos de la mitad para hacerle el último nivel. Pero bueno, my friends, yo voy a ir dejando el video hasta acá. Como siempre, like y suscripción me ayudan bastante. En descripción, Twitter, Twitch, mis demás redes. Yo soy Driver, espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.